Claro que sí. ¿Son de aquí? De Buena. ¿De aquí de Buena se ve? De Palestina. Palestina, órale. Perfecto, pues a disfrutar nada más. A darle. No queda más. ¿Eh? Claro que sí. Buenos días. ¿Listos para la ruta? Listos. ¿De dónde los acompañan? De aquí de Guanaceví. Órale, perfecto. ¿Más o menos cuántos kilómetros son? Como 100, dice. ¿100 kilómetros? Según el mapa marcaba 100 kilómetros. Según San Lucas. Según San Lucas, ahí veremos. Órale, ánimo y a divertirse. Ánimo. ¿Qué hora es? Buenos días. Buenos días. ¿Listos para la ruta? Listos. Órale, ¿de dónde vienen? De aquí, somos de aquí. Ah, ¿son puros de aquí? Sí. Órale, bueno, perfecto. No, pues hay que darle, hay que tratar de disfrutar al máximo. ¿Sí? Está. Ándale, amigo, gracias, gracias. Hasta luego. ¿Qué onda, mi amigo? ¿Por qué me esconde? Listo para la rotona, vámonos. Listo para la rotona. Claro, ¿por qué tan triste, jefe? Ya andamos, tire. Listo para la ruta. El Cheruco, estamos. Sí. Órale, órale. ¿De aquí de Guanajuato? De Escobedo. De Escobedo. Órale. Déjame, ¿de dónde me acompañas? De Escobedo y el Zape. También los invitamos a la ruta de la Mercedes, Santa María del Oro. ¿Qué es? Próximamente, el otro fin de semana, 23. Órale. Ahí nos esperamos. Perfecto, sí, vamos a andar. ¿Listo, amigo? Listo. ¿Sí? Listo, montado y armado. ¿Todo listo? Vamos a darle. Dale, vamos. Dale, ganas. Vamos a darle. Para el cierrón. Seguro que sí. Vamos a darle. Bien, amigos, qué bueno que nos acompaña a esta gran edición, la octava edición de la ruta El Costalazo. El Costalazo 2023. Es una ruta bastante, bastante buena, pero aproximadamente unos 50, de 50 a 100 kilómetros más o menos, pero es una ruta completamente familiar. Y pues para darle los pormenores de toda esta ruta, tenemos aquí al amigo que... ¿Cuál es su nombre, amigo? Oscar Ramos. Bueno, aquí estamos ya reunidos toda la gente. Aquí estamos para iniciar esta bonita ruta que se hace año con año, amigo. Así es, amigos, entonces tengan muy presente que apenas vamos iniciando aquí en lo que es el Costalazo, que nos acompaña gente de muchísimas partes, viene gente hasta de Parral, de Durango, Santiago, Tepehuanes, infinidad de poblados que se aproximaron a esta ruta, así que no le cambie, amigo, esto apenas inicia, ánimo. Bien, amigo, qué bueno que nos acompaña a esta gran ruta del Costalazo, el Costalazo en Guanaceví, Durango, una comunidad que se encuentra muy al noroeste de Durango, casi pegando con lo que es Chihuahua y Durango, un lugar excelente, muy bonitos lugares, paisajes y todo, aunque un poco reseco porque pues ya ve que no ha llovido ni por acá por la sierra tampoco. Y pues ahorita ya estamos iniciando lo que es el recorrido que se va, que es el que vamos a hacer. Pues aquí estamos viendo gente de diferentes lugares, Durango, Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago, Guanaceví, es hasta gente de Tamazula andaba, la Ciénega de Nuestra Señora, Altares, es una contingente pero bastante, bastante marcado. Mucho acompañamiento aquí para toda esta gente y pues obviamente que desde el momento que este creo que es la octava edición de lo que es aquí el Costalazo, porque ya pues tienen tiempo, desafortunadamente pues no habíamos tenido la oportunidad de llevárselo hasta sus hogares hasta en esta ocasión, pero quiero que disfrute cada momento porque pues sí tiene lugares muy bonitos, muy propios, que estamos también casi cerca de por acá del Durazno, el Durazno Tamazula, casi colinda por allá. Estamos prácticamente a 140 kilómetros hacia el noroeste de lo que es Santiago Papasquiaro. Entonces, pues para que más o menos se dé una ubicación de dónde andamos en esta ocasión. Y también pues queremos agradecerle a todos los participantes que se dieron cita a este Costalazo 2023.
porque pues claro, todo se hace con esfuerzo, todo cuesta, todo, como le comento, todo es un esfuerzo para poder hacerlo, pero pues es diversión y es, pues la gente a eso viene. Quédese con estas imágenes y enseguida regresamos. Bien amigos, pues seguimos con más de este costalazo 2023. Como les comentaba,
es la octava edición de este evento acá por la sierra de Guanaceví. Durango es una comunidad, es un municipio, pues como les comento, alejado un poco de lo que es Durango, porque sí estamos aproximadamente a cerca de 300 kilómetros de lo que es Durango. Entonces aquí estamos pasando por una comunidad porque se nos tuvimos un percance ahí con el portallantas de este Jeep, pero pues no pasa nada. Aquí la gente luego se aproxima a apoyarlo a uno, porque pues claro, todos tenemos la obligación de apoyarnos unos con otros. Aquí más adelante un compañero que también nos apoyó en lo que se fue del portallantas, pues no quería encender su camionetita, y ahí nos concentramos a apoyarle con algo, ¿verdad? Y rápido le echamos a andar y seguimos con más de esta ruta. Como le digo, apenas vamos iniciando, apenas va iniciando lo que es la vegetación alta, los pinos y todo eso, porque aquí en Guanaceví es una comunidad que pues apenas está en las partes bajas, pero miren nomás qué bonitos lugares hay aquí en estos pinales. Esos parecen de postal estos lugares, y no ha llovido. Si ya hubiese llovido, estas cosas estuvieran sumamente más bonitas, pero claro, ahorita no se le puede pedir nada porque está muy bonito estos lugares. Ya son lugares altos, ya estamos subiendo, aquí andamos sobre cerca de los 2,000 metros más o menos aproximadamente en estos lugares. El contingente de vehículos pues van aquí adelante, y pues vamos queriéndolos alcanzar nosotros, porque nos entretuvimos un poco al apoyar ahí a un compañero. Pero aquí estamos ya llegando a donde pues se detuvieron un poco, y nos vamos reuniendo aquí con ellos, ¿verdad? Estamos llegando a un lugar donde está un poquito fangoso, y pues claro, eso es lo que le gusta a la gente, llegar a lugares fangosos, al agua, al lodo. Pero aquí vamos poco a poco. Estamos aproximadamente a unos, de donde iniciamos, a unos 15, 20 kilómetros aproximadamente. Pues es claro, es lo más bonito que se ha visto, pero sí le digo que pues viene mucha gente, aproximadamente alrededor de unos 100 vehículos andábamos por aquí, entre racer, motos, cuatrimotos y carros 4x4, ¿verdad? Pero todos con la misma idea de convivir, de disfrutar de la adrenalina, de todo lo que nos apasiona a los que somos jiperos. Aquí estamos viendo, mire, qué bonitos lugares, ¿eh? Está precioso aquí. O sea, ya son pinales, son el monte alto, donde, pues claro, ya aquí hay frío. Aquí ya andamos ahorita, aunque no está haciendo mucho frío todavía, pero ya andamos aquí alrededor de unos 15, 20 grados. Así que imagínense nada más, si estamos a más o menos a mediodía, imagínense nada más en la tarde, noche o madrugada, pues sí baja, debe bajar de perdido unos 3, 4 grados en la mañana. Así es. Entonces, pues, quédense con estas imágenes y enseguida seguimos disfrutando de esta maravillosa ruta, el Costalazo 2023.
Pues bien, amigos, seguimos con más de lo que es la ruta Costalazo 2023. Ya estamos adentrándonos a lo que es la vegetación alta, que como les comento, pues aquí andamos ya sobre los 2.300 metros de altura. Y pues ya, afortunadamente, está ahorita como queriendo llover un poquito. Hay unos atascaderos aquí, unas partes fangosas que incluso nos desviaron porque pues parece ser que el agua se comió parte del camino y pues no se podía pasar, y aquí nos están desviando un poquito, pero pues claro, es que es lo que le gusta a la gente, oiga, pasar por lugares donde son, es difícil, y pues a eso venimos y aquí andamos echándole ganas, amigos, ¿verdad? Como les comento, hay motos, racer y carros 4x4, que todos vienen con la misma idea, cotorrearla, disfrutar y pues hacer amigos. Eso es lo que más le gusta a uno, todo esto, porque pues de repente pues ahí le brindan la amistad a uno, el comentario, el amigo y pues la historia de uno también, pues es de andar buscando en qué entretenernos, ¿verdad? Entonces, pues seguimos con lo que le comento, es el Costalazo 2023. Y quédese con la GoPro enseguida regresamos. Pues bien, amigos, seguimos con más de esta maravillosa ruta que está muy buena, amigo. Es un lugar maravilloso. Ojalá y en alguna ocasión tengamos la oportunidad de visitar estos lugares. La gente sumamente amable, como todo lo que es la sierra, amigo. La gente de allá hospitalaria, la gente es amiga, es noble la gente de estos lugares. Mucha gente dice, oye, pero la gente por acá, no, hombre. Aquí, oiga, la gente... Aquí sí se le puede llamar gente, porque pues lo tratan a uno como si fuera conocido de muchos años. Aquí estamos llegando a un atascadero que nos dio un poquito de lata, pues algunos carros, porque algunos otros pues no tuvimos ningún percance, ¿verdad? Pero sí se quedaron, por ejemplo, esta camioneta naranja es una Chevrolet, cabina y media, que sí tuvo un poquito de dificultad para pasar. Aquí estamos viendo estos otros que pues algunos no tuvieron ningún problema, porque más bien es agua con lodo. Ya al salir se pone un poquito resbaloso, pero no, amigo, con estos vehículos no pasa nada, no, amigo Manuel. Así es, amigo Modesto. Pues aquí estamos viendo estas imágenes, como dice usted, Costalazo Guanaceví 2023 en su octava edición. Cabe destacar que las cámaras de producciones extremas cada vez están agarrando más mercado, están extendiéndose, que una ruta lleva a la otra. Esta invitación creo yo se la hicieron en Altares, cuando andamos grabando en Altares, de ahí salió la invitación de unos señores que véngase para acá. Así es, sí. Me habló y me dice, ¿sabe qué? Oiga, pues yo soy fulano de tal, yo soy el cargo del Costalazo acá en Guanaceví. Y pues quiero que venga. Ándale, pues le digo, pues nos vamos para allá y nos acomodamos. Y aquí andamos. Y algo que ya es tradicional, pues en su octava edición, o sea, ya deben de saber algo de organizar rutas, porque en su octava edición, pues hay que mandarle un saludo a los organizadores. La verdad, amigo, la verdad, bien organizadito, todo muy,
muy bien los tiempos y todo nos dan, como todo, ¿verdad? La gente a veces ya nos echamos unos alcoholes y pues nos rezagamos un poco y a veces, pero no, nada que ver, amigo, nada que ver. La gente aquí con mucho respeto y bien tranquilos. Qué bueno, sí, a la salida estuvimos viendo a un sacerdote que les estuvo echando la bendición. O sea, en pocas rutas se ve ese tipo de detalles, agradecerle al Señor y con la bendición, pues digo, pues ya es algo que lleva uno ya con más, claro, teniendo de todas maneras todas las precauciones debidas. Como estamos viendo aquí en estas imágenes, aquí se atoró un poquito este Jeep. Sí, así es, amigo. No, pues el padre fue con la idea de, pues, bendecir los cascos, le llaman ellos. Sí. Pero en realidad algunos, pues, nos empezamos a chicharrar porque no estamos impuestos a este. Aquí estamos viendo a compadre Raco. Un saludo, para él, que fue su compañero en esta ocasión. Sí, su compañero fue mi compañero, me echó la mano ahí en toda ocasión. Para él. Sí, un saludote. Ya parte de Producciones Extremas y Más, ya el compadre. Es parte de Producciones Extremas y Más. Véanos por nuestra página de Producciones Extremas y Más en YouTube, para los que no vieron por televisión, que lo vean en las páginas. Así es, recuerde usted, por ejemplo, aquí en estos lugares, pues les vamos a mandar el link para que nos vean por YouTube, en donde pues pueden disfrutar de este evento y de algunos otros que ya están un poquito atrasados también. Ok, ¿qué le parece si manda con nuestros patrocinadores y luego regresamos? Así es, amigo, vamos a un corte comercial y regresamos, amigo. No le cambie porque esto apenas se está poniendo bueno.
Así es, amigo, aquí tenemos este pasito un poco complicado por el desnivel que hay poca agua, pero pues sí tiene que pasar uno con precaución porque en una volteadita y nos vamos, amigo. Entonces, pues se disfruta todo esto porque pues en pocas partes, en pocos lugares ahí está ni el clima, ni la vegetación, ni muchas cosas que hay por acá pues sobre la sierra de Durango, ¿sí? Son lugares exclusivos, lugares especiales para este tipo de eventos, ¿verdad? Y obviamente en cuanto convoca uno algo, la gente empieza a mandar dónde hay hotel, dónde vamos a comer, y dónde es la inscripción, y la gente se empieza a alborotar. Y seña de ello, aquí estamos, ¿no, amigo Manuel? Sí, señor. Lo que estamos viendo que en este tipo de eventos allá en Durango tiene mucha convocatoria, como dice usted, ya sea la ruta de altares, la de Ciénega, aquí mismo Guanaceví, mucha convocatoria de la gente, o sea, pues la gente le gusta y a lo mejor disfrutar estos paisajes, como dice usted, el clima. Yo creo que estaríamos alrededor de 20 grados. Alrededor de 15, 20 grados, así es. Qué chulada. Y más adelantito nos va a llover y pues ya se siente un poquito fresco. Hay amenaza de lluvia entonces. Hay amenaza de lluvia. Aquí gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Aquí está muy nublado, mire. Sí, está muy nublado y en un ratito más vamos a tener agua, algo que... ¿Esta troquita, amigo, es 4x4? Sí, todos los vehículos estos son 4x4. Es lo que se les pide, que sean 4x4. Nada más, aunque no tengan altura. Batallamos mucho con algunos carros, pero claro, pues es la emoción que traen ellos y pues... Por ejemplo, este tipo de vehículos también, es una Suburban. Esta es una Suburban. Si está larga, también se batalla. Pues batallan un poquito, ahí se descristalizan las partes de abajo, pero ellos salen, aquí nadie se queda. Lo que pasa es que estos son caminos, oiga, son caminos que en su tiempo han sido bastante concurridos. Lo que pasa es que ahorita no los han arreglado y pues están en mal estado, pero son caminos vecinales que pues no pasa nada, o sea, transitados. Entonces, mira, aquí estamos llegando a... La GoPro del compa Raco. Así es, la GoPro del compa Raco. Ahí está el amigo Modesto con las imágenes allá. Y sí. Aquí en la GoPro, como dicen, se descubre todo. Aquí vemos todo el panorama. Aquí vemos. Ahí ahora sí ya viene la misma camioneta que traía la GoPro. Aquí estamos viendo a mi compa Raco, sí. Carro bien arreglado este, ¿no? Sí, está muy bien arreglado. Con todos los poderes. Trae bloqueos adelante, atrás y... Y luego un buen chofer. Y buen chofer. No, mi compa es experimentado en todo esto. Sí, que le encantan las rutas a él. Sí. Desde Santiago hasta Culiacán, a Cozalá se viene. Sí, en esta ocasión andábamos en la moto de él también. Sí. Aquí estamos viendo al amigo Salazar. Un saludote ahí para él, que en estos momentos pues nos está viendo, ¿verdad? Y pues gracias por apoyarnos también en la arreglada de los carros y todo eso. Pues qué bien, amigo, muy bonitas imágenes, muy bonita, se ve todo. ¿Qué le parece si mandamos a la GoPro para que sigan disfrutando? Así es, amigo, no le cambie y regresamos.
Pues bien, amigos, ya estamos aquí pues con lluviecita, no está muy fuerte, pero sí, mire, está un poco tupidita, pues refrescándose un poquito. Aquí es donde le comento que ya se siente un poquito frío, porque aquí andamos sobre 15 grados, ¿sí? Pero pues nada que ver, 15 grados y a una altura de 2,000 metros, sí refresca, ¿eh? Aquí nos paramos un rato ahí para echar gasolina, aquí tenían un espacio para echar gasolina a los racer, a los carros, todo el que quería gasolina aquí le estuvieron dando. Estuvimos alrededor de una media hora, yo creo, pero ya empezó a llover y vámonos, nos pelamos luego, luego. Y sirvió todo esto porque aquí nos concentramos con los que venían a mero adelante, porque obviamente pues nosotros a veces nos rezagamos un poco atrás porque pues venimos grabando, nos quedamos, dejamos que pasen, al rato los alcanzamos, nos adelantamos, y esa es la técnica de nosotros. En esta ocasión pues aquí nos concentramos y aquí estamos ya viendo que se van avanzando los primeros que llegaron, que ya surtieron gasolina y aquí van. Y también pues con la finalidad de ganarle a la lluvia, porque pues ahorita está calmado, pero se viene fuerte y no vamos a poder seguir. No, sí, así, las corrientes aquí deben estar buenas por las bajadas de agua, pero qué bueno que les dio alcance, como dice usted, así para que salgan todos estos vehículos. Pues no los hayamos visto más que en la salida, en y la pues salida. Es difícil darles alcance porque pues ellos le dan para adelante a lo que van. Sí, ellos pues vienen con todo ya. Así es, entonces sí. Qué bueno que los alcanzaron y que se estén viendo ahí, ahorita puedan estar contentos porque se van a ver en la televisión. Mucho racer, todos estos vienen de Nombre de Dios. También de Nombre de Dios andaban unos compañeros ahí, de Torreón, de Canatlán, Nuevo Ideal. Amigos, pues seguimos con más de esta ruta, como le comento, después de algunos vehículos, pues abastecerse de gasolina, porque, pues sí, ese fue una ruta aproximadamente de 100 kilómetros, entonces pues los racer y las motos pues traen un tanque un poco chico que a como le dan y pues no abastece muy bien, no alcanzan a llegar con la misma gasolina. Entonces pues aquí se ideó poner un abastecimiento y es exactamente. Y casualmente aquí nos agarró la lluviecita, ya ve usted un poquito más mojadito aquí el terreno y este... Pues ya como les comento, también ya se puso más fresco. Estamos alrededor de las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde. Y pues sabroso el clima, sabroso lo que acontece aquí en la sierra de Guanaceví, ¿sí? Ya aquí ya está un poquito calmándose lo que es la lluvia, porque estamos agarrando por un camino, un arroyo muy... muy sinuoso. Hay varios ranchitos por estos lugares, como en todas partes, ¿verdad? Son caminos que pues son transitados por la gente, pero le digo, en esta ocasión pues la multitud y todo eso, la gente sale a ver, porque pues pocas veces se ve en este tipo de actividades por acá por la sierra, y la gente le encanta ver todos estos vehículos, ¿sí? Y pues aquí estamos viendo todavía bastantes imágenes muy buenas, amigo, ¿sí? Y pues quédese con estas imágenes que aún le van a gustar, amigo. Está muy bueno.
Pues bien, amigos, seguimos con más de esta ruta, el Costalazo 2023, en su octava edición, ¿sí? Pues yo creo que me quedo corto en estar aludiendo lo que es esta maravilla de clima, de paisajes y todo, porque pues usted la está viendo, amigo. Es otro mundo, otro acontecer acá por estos lugares, amigo. Y pues, pues vienen carros nada más con 4x4 porque no traen altura y pues las piedras están un poquito pesaditas porque, como les comento, en algunas lluvias, que por acá sí ha llovido, pero esporádicamente, porque los arroyos no llevan agua, muy poca, pero sí han dejado las piedras pues al descubierto y pues obviamente que se ponen un poquito pesadas para pasar cuando un vehículo pues no trae altura. Pero no pasa nada. Mire, aquí algunas gentes pues tratan, como traen carro chico, tratan de quitar las piedras más grandes, aunque pues es imposible porque es muchísimo lugar, pues 100 kilómetros, fíjese. Entonces pues sí está un poco pesadito, pero pues nada que no se pueda realizar aquí por estos caminos, ¿sí? Es algo que la gente lo va a apreciar, amigo, lo va a apreciar, porque por ejemplo por acá, por aquellos lugares de Sinaloa, pues hacen algunos eventos ya con carros sumamente modificados, que pues esto no es nada para ellos, pero aquí en estos lugares de aquí de la sierra, pues todavía no levantan sus vehículos grandes, uno que otro nada más. Aquí estamos viendo al compadre Raco, que pues también va en su Rubicón ahí. Este sí está bien arreglado, este pues ya ha estado por acá, por la sierra, por los lugares de Sinaloa, y pues sí se manifiesta bien el carrito. Entonces, pues ya sabe cómo darle, por dónde darle, y pues le ayuda el carro, que trae altura y trae poderes también. Así que pues nada que ver, porque algunos otros vehículos que andan aquí pues no vienen muy stock, y pues sí tienen que pasar con mucha precaución, porque pues si no se llevan planchado lo que es el chasis y las partes de abajo. Aquí estamos viendo otro Racer, mire también. Este está ya un poquito levantado, un poquito modificado, y pues también, pero todo lo hacen con precaución, con mucha precaución, porque sí pues una descompostura, una quebrada en estos lugares que ya andamos aproximadamente en unos 60 kilómetros de recorrido, pues sería fatal, porque no hay los medios para poderlo solucionar, poderlo arreglar. Por eso es que pues hay que pasar con cuidado, con precaución, porque está resbaloso, porque pues acaba de llover. No fue grande la lluvia, fue algo sencillo, pero para hacer lodo sí se puso bien. Como ustedes ven, no alcanzó a correr, no alcanzó a correr el agua, pero pues sí, el lodito sí se dejó sentir, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo la troquita esta naranja, que ahorita me preguntaba el amigo Manuel que si era 4x4. Sí es, pero pues no trae altura, y además el 4x4, si no trae bloqueos, pues nada más jala una llanta de atrás y una de adelante, lo cual se le dificulta un poquito la pasada en este tipo de caminos. Pero pues con la ayuda ahí de unos compañeros que le echaron la mano, salimos. Y pues todo el camino, gracias a Dios que fuimos apoyándole, y pues fue, se puso menos dificultoso las pasadas de este camarada. También andaba otra troquita por ahí, una troquita negra, que también nos acomodimos a echarle la mano, porque también estaba un poquito bajita, y pues las piedras resbalosas, pues no hacemos nada, ¿sí? Pero no, como dijo el amigo Palomo, todos entramos y todos salimos. Un saludote ahí para él también, ¿sí? Y pues ahí estamos pendientes, vamos a... quédese con estas imágenes y regresamos.
Pues bien, amigo, qué bueno que sigue con nosotros, porque pues no nos podemos perder esta maravilla de paisajes, de ruta, la ruta Costalazo 2023, que esta es su octava edición, que pues ya ve que pues ahora nos ayudaron, quisieron que compartiéramos sus imágenes aquí en Producciones Extremas y más, y aquí andamos, amigo. Recuerde que este evento lo puede ver en YouTube, en nuestros lugares serranos, en YouTube, en Producciones Extremas y más, ¿sí? Y por acá, por las partes bajas de Sinaloa, pues recuerde que nos puede ver en línea abierta, en televisión abierta, en TVP, y todos los domingos de 10 a 12 del día. Además, también nos puede ver usted desde lo que es el norte de Nayarit hasta lo que es Guaymas, Sonora. Así que pues esté pendiente, no se pierda ninguno de los programas, porque todos, al igual que este, son eventos pues de primer nivel, muy bonitos, que pues gracias a que tenemos la fortuna de estar en Producciones Extremas, podemos ver este tipo de rutas, que siempre son buenas, porque tratamos nosotros de llevar las mejores imágenes, y sobre todo algo que pues usted lo ve, son rutas completamente familiares, rutas que van los niños, los jóvenes, los más ancianos, los que quieran ir, nomás trayendo un vehículo 4x4, y estamos listos para presenciar este tipo de rutas, ¿sí? Así que cuando tenga la oportunidad, nosotros, Producciones Extremas y más, le va a estar informando de rutas próximas que tenemos, en donde, pues si usted tiene la oportunidad de acompañarnos en alguna de estas acá por la sierra, pues completamente adelante, no hay ningún problema. Nada más comuníquese y ya le damos información sobre pues los lineamientos que hay que seguir, las políticas para no tener ningún percance y pues no irnos a quedar, no ir a quebrar los vehículos, porque tenemos distancia a nuestros lugares de orígenes, y se vería muy mal que nos quedáramos por acá, aunque como le comento, nadie se queda, pero sí batallamos, así que vale más tratar de ir en un vehículo adecuado para estos tipos de terrenos, ¿no, amigo Manuel? Así es, amigo, mientras estamos viendo estas imágenes, creo yo que ha sido lo más complicado, ¿verdad? Este tramito, este pedacito como que tiene más mucha piedra, y vemos, aunque con dificultad, pero los carros no se atoran, pero sí ocupas un poquito más de como destreza y calcularle a la piedrita. Así es, amigo, sí, son lugares que pues son brechas que no han tenido mantenimiento, y las piedras a través del tiempo y la lluvia pues se van haciendo más grandes, y este es el problema. Y luego con la lluvecita que cayó, se tornó un poquito más resbaloso. Pero no pasa nada, amigo. Estamos hablando que aquí andaremos alrededor de las 4 de la tarde. 3 de la tarde, más o menos. 3 de la tarde. Porque todavía nos queda más o menos como una hora de camino para donde llegamos a la comida. Ah, ok. Sí. No, pues qué bien, amigo Modesto, que estas imágenes, que usted pues puede ir y tomar estas imágenes y traerlas aquí para el televidente que le gustan este tipo de programas aquí en Sinaloa. Llama mucho la atención y mucha gente nos sigue en las televisoras abiertas y también en nuestras redes. Así es, amigo, así es. Amigo, tenemos una trayectoria de 15 años llevando hasta sus hogares las mejores imágenes, ¿sí? Producciones Extremas y más, así que pues también si alguien tiene en puerta algún evento y desea que les compartir con nosotros sus aventuras por ahí, pues llámenos, ahí va a salir el número de teléfono y pues nos ponemos de acuerdo, y claro que le hacemos un buen programa, ¿sí? Ok, amigo, ¿qué le parece si mientras vemos estas imágenes vamos a un corte comercial? Así es, amigo, no le cambie porque aún vamos a la mitad.
Pues bien, amigo, qué bueno que sigue con nosotros. Recuerde que estamos en el Costalazo 2023 y aquí estamos viendo a mi compa Raquel, que pues sigue en su Jeep, ¿sí? Dándole batalla a las piedras, porque las piedras no le dan batalla a él, así que ahí vamos poco a poco, amigo. Se ha puesto un poco complicado porque, pues como le comento, vienen vehículos que no traen la altura adecuada y pues ni los bloqueos necesarios, así que pues vamos batallando, no mucho, pero poco a poco vamos ahí tratando de esquivar estas piedras. No, pues aquí miren, completamente facilito. Sí, para, ¿no? para este tipo de vehículos, como dice usted, pues sí se le pone fácil, aunque pues despacito, pero pues ese no se queda. No, ese no se queda en ningún lado. Pueden ser más grandes las piedras y no pasa nada. Sí. Próximas rutas, amigo Modesto, ahorita tiene alguna ruta pendiente. Bueno, en transmisión sí tenemos pendientes, tenemos la de Nombre de Dios, tenemos pendiente la transmisión de Cosalazo. Cosaltazo, tenemos así varias rutitas pendientes y próximas a grabar, alguna pendiente que tenga todavía. Pues mire, tenemos, por ejemplo, para el 20 de noviembre en el puente ese tenemos la ruta de Surutato, una ruta que ya se ha hecho tradición. Así que si usted tiene intenciones de acompañarnos, pues pide informes y hay que pelarnos para allá. Oiga, es una comunidad muy bonita, ya algunos de ustedes ya las conocen, pero es como le comentaba, mire, aquí esta camioneta pues no tiene la altura y las piedras están muy grandes y pues iba batallando un poco. Ahí ve usted que una llanta pues da vuelta, pero las otras no, entonces se complica un poco. Pero no pasa nada, amigo. Seguimos con más. Esta es la otra troquita que le decía que nos dio un poquito de batalla, pero no precisamente batalla, sino fue para darle énfasis a lo que es el programa, porque sí, si no hay este tipo de detalles, pues no funcionan. Se va liso el programa. Así es. Entonces, mira, aquí está una subida un poquito empinada y resbalosa. Por eso tiene que agarrar a viada para poder subir. Afortunadamente la alcanzamos porque venían ellos un poco más adelante y pudimos ver aquí. Aquí la van a jalar, mire, porque está un poco resbalosito, pero ahí le van a pegar un jaloncito y no pasa nada. Seguimos con más, ¿sí? Seguimos para adelante porque claro que sí. Este es un arroyo que está, vamos por la falda del arroyo buscando la parte mejor, pero pues despacio y calmado. Los que no tienen ningún problema también pues son las cuatro. Y las cuatro se adhieren a todo los tipo de racer terreno, tampoco. Los racer, ¿sí? Esos pues se la llevan suave. Así es, sí. No, pues qué bien, amigo Modesto. Pues, agradecer a los patrocinadores, amigo Modesto, tanto como de allá de Guanacevín, como los de aquí de Culiacán, de los fieles patrocinadores. Así es, amigo, pues sí, pues se agradece cada uno de los que pues dan su apoyo para poder llevar hasta sus hogares estas imágenes, poder pues darle seguimiento a este tipo de rutas, porque pues claro, el que llevemos este tipo de programas, de eventos a una comunidad como lo que es Guanacevi, pues mire, alrededor de unas, yo le aseguro que alrededor de unas 1,000 gentes había aquí. Y esa gente, cada uno de ellos, lo mínimo que se gasta son 5,000 pesos. Entonces, ¿en qué? En víveres, comida, hospedaje, gasolina, lo que usted quiera. Pero va y deja una derrama pues bastante significativa a cada una de las comunidades. Así que, pues, es algo que pues, la gente lo tiene que esperar y disfrutar. Porque, pues, sí se disfruta todo esto, amigo. Sí, así es. Aquí estamos viendo la troquita que aún la siguen jalando, mire. Sí, la siguen jalando porque está un poco resbaloso. Okay. ¿Y todavía le queda un buen resto de la ruta de aquí para adelante? Aproximadamente unas 2 horas, yo creo, aproximadamente. Bueno, sí. Pues vamos a ver si más adelante jala la troquita o si se la llevan para allá. Pues, ¿qué le parece, amigo? Mientras seguimos viendo imágenes, pues hay que ir con los patrocinadores. Claro, viendo estas imágenes y luego vamos con los patrocinadores. Así es, amigo, quédese con esto y luego regresamos, amigo.
amigos, seguimos con más y aún dentro del mismo arroyo este de acá de la sierra de Guanaceví, pues estamos viendo el programa Costalazo Guanaceví, octava edición, ¿sí? Un poco complicado este arroyito, pero como le comento, somos de los casi de los últimos que veníamos, porque pues no se puede, de repente se queda uno atrás y ya no puede rebasar uno, los caminos están muy muy angostos, muy estrechos, y pues es difícil rebasar. Cuando hay oportunidad de que algunos se paran, pues seguimos y salimos muy adelante y les toca pues ver a los demás, pero por ahorita pues no. Mire, aquí estamos batallando con esta troquita que al principio le comenté que pues son, no trae altura, trae llantas, no trae llantas adecuadas, no trae bloqueos, y pues batalla uno un poquito, pero no pasa nada. Seguimos buscando la manera de que nadie se quede. Y en efecto, aquí en estos eventos nadie se queda. Traen muy buen equipo de barredoras, son los que vienen a mero atrás, buscando la manera de que auxiliar al poquito que se vaya quedando atrás, que se vaya rezagando, y lo van auxiliando. Ha habido algunos carritos que se han descompuesto, se han ponchado, otros se quedaron sin gasolina. Hay de todo en esta ruta, pero afortunadamente nada grave, que algún carro volteado o que alguien se haya golpeado. No, todo está tranquilo. Es que estos, afortunadamente, este tipo de rutas, amigo, va con toda la precaución, despacio, tranquilo. No se aceleran como, por ejemplo, cuando andan puro racer en motos, se aceleran y es donde suceden los percances. ¿Qué le parece si vamos a escuchar a alguno de los participantes que dijo que quería salir en televisión? Ándale, amigo, vamos a echarle. Para que salga en el video, digo, de perdida. Claro que sí va a salir. ¿Cómo ve? ¿De dónde viene este, jefe? ¿Eh? Nosotros de aquí de Guanaceví. Pero Guanaceví. Guanaceví. Perfecto. Bien, amigo, pues seguimos con más de en el mismo lugar, porque pues todavía está un poquito complicado. Pero ya salimos de lo que es el arroyo este complicado, pero pues seguimos todavía buscando la manera de llegar a las partes altas y de pues concentrarnos con los que van adelante, porque en realidad, mire, aquí estamos viendo ya algunos más que pues le salimos un poquito adelante y estamos viéndolo. Esta es la camionetita que nos venía dando lata. Ya el camino pues ya está más parejo y ya afortunadamente pudo pasar. Aquí estamos viendo al amigo Juan, un saludote ahí para él. Es un hermano de mi compa Raco. Un saludo ahí para él también. Y pues aquí está, aquí ya nos empezó a lloviznar, otra vez de vuelta nos empezó a llover. Y pues ahora disfrutando, la gente se para a disfrutar porque en realidad no ha habido mucha lluvia. Ay, caramba. ¿Y ese, ¿qué es eso? ¿Y ese jeroglífico? Es un jeroglífico de los indios del antepasado. Mire. Sí. Sobre las rocas. Complicado, sí. Sobre las rocas. No le pusieron ropa al jeroglífico. Bueno, aquí estamos llegando a un poblado, amigo. Sí, es exactamente el poblado de La Quebrada, donde vamos a los sagrados alimentos. Okay. Ya estamos aquí alrededor de las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Y pues... ¿Está haciendo hambre? Sí, está haciendo hambrita. Son poblados que, pues, gracias a que están sobre la orilla del arroyo, lo han utilizado para hacer sembradíos de tomate, ¿sí? Ahí siembran tomate y pues, él les da el abastecimiento a diferentes poblados de ahí, incluso a Guanaceví. Okay. Entonces, así se llama. Pues, ¿qué le parece si los dejamos con estas imágenes, amigo Modesto? Así es, amigo. Vamos con las imágenes.
tardes. Buenas tardes. ¿Qué dice la muchachona? Saludo a la cámara. ¡Gracias! ¿Aquí es la comida entonces? Sí, aquí, pásenle. Ah, gracias, señora. ¿Qué hay, jóvenes? Nos ganaron ustedes, ¿no? ¿Y nos dejaron algo? Sí. Ah, bueno, luego, véngase, ¿eh? No sé, jefe, gracias, gracias. Venga a comer. Venga, compadre. Háblele a su compadre. Sabrosa la comida. ¿Y usted la hizo, jefe? Sí, señor. Perfecto. ¿Cómo se supone que es esta comida? Esta es una comida mar y tierra. Tiene carne de res, puerco y camarones. Órale. Perfecto, pues ya escucharon. Carne de res, puerco y camarones. Bien, amigos, pues la prometida es deuda. Ya llegamos a donde pues nos vamos a echar nuestros sagrados alimentos. Muy, muy buena comida. Los anfitriones de aquí pues se discutieron con esta comidona que nos dieron. Y pues claro, ya los de la mayoría de los participantes pues ya comieron, ya van adelante. Pero miren nomás qué sabroso se ve este arrocito. Bien sabroso. Aquí no le busca uno muchos peros a la comida. Aquí llega uno y a comer, y todo se le hace bien sabroso porque pues trae hambre uno, pero en realidad sí estuvo muy sabrosa la comida. Sí, estamos viendo a un camarada que iba con nosotros, primo de mi compa Raco también. Sí. Y estas comunidades, estos pueblitos aquí en Los Arroyos son muy bonitas, amigos, puras casas de madera, sí, de madera, tienen sus escuelas, tienen... están bien adecuadas estas casitas. Pueblitos, ¿cuántos pueblitos de estos no hay por toda la sierra? Así, pequeños, de pequeñas gentes. Mire, va llegando la camioneta apenas. Bien, siempre sí. Va llegando, para ver si alcanza comida. No, sí, o sea, había un montón de comida. Ahí se acercó el compa Raco. Pues, ¿qué le parece si mandamos cámaras y micrófonos con la gente que anda ahí en la ruta, amigo? Ándale, amigo, vámonos adelante. Para no desperdiciar comida. Ahí está, ¿ese es? Ahí va. Bien. Ni la vea porque la sueña. ¿Cómo anda, Valente? ¿Un tortillón me quemo? ¿Cómo anda, mi pariente? Vámonos, Paguana. A la verga, le está allá arriba. Hombre. Dale un platón, hombre. ¿Qué? ¿Dónde me quemo yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chime una tortilla, por favor, acá. Venga, mi Shui. Bueno, nomás, ¿qué tiene la pasona? Mándale, mi Shui. ¿Por qué llegan tan tarde, mi Shui? Allá arriba, estamos en la pura pinta. Está muy cabrón para arriba. Ya nos quedamos arriba. Ahí viene la tortilla. Se me tiene uno por favor, frente. Ahí viene el 8, va. Ya no hay nadie para atrás. No, ya no. Ya viene nomás ellos. No, por eso, pero de atrás. Ya cuesta, no, no, ya somos los últimos. Yo vale. Ya, ya son todos. ¿Para atrás ya no hay nadie? No, ya no. ¿Todavía hay? Ah, no. ¿Qué falta? Mija, ¿cómo se te hizo la ruta? ¿Bien? ¿Qué? ¿Bien? Ajá. ¿Con miedo, hija? Ajá. ¿Sí? ¿Bien? ¿Siempre andas con tu papi? Sí. ¿Sí? Ajá. Sí, bueno. Perfecto, ¿de aquí de Buenos Aires? Sí. Órale, perfecto. Muy bien.
Bien, amigos, pues después de una muy buena ruta que estuvimos, pues como le comento, más de 100 kilómetros que nos aventamos, llegamos aquí al Atascadero, un lugar que la gente se emociona y participa, pero en lo grande. Aquí sí saca la adrenalina con todo este relajo de aquí, le mete, le saca y de todo hay aquí, amigo. Entonces, es un atascadero que tienen aquí, pues le tuvieron que echar agua porque acá este lugar, aquí estamos ya en Guanaceví, aquí no ha llovido, ya usted ve los lugares áridos, un poco secos, pero pues la gente anda con todo chiroteando. Sí, pues es una especie como, me imagino que cuando tiene agua es una especie como de laguna, por el zacatal que hay, y pues la gente divirtiéndose, yo dije, pues están lavando los carros, porque como miraba muchos zacatito y agua, pues están lavando los carros ahí, buena limpieza para los carros. Amigos, se dieron cita aquí alrededor de 100 carros. Híjole. No, hombre, era un mundo de gente aquí, pues participando, divirtiéndose la gente. Sí, es lo que le gusta a la gente, pues ya te vienes, te destrezas ya más aquí con esto, estar aquí con los carros, metiéndole la pata. Aunque a algunos no les fue muy bien, por ejemplo esta troquita, mire, llegó y se clavó ahí de pique, mire. Ahí quedó. Pero ahí quedó. Ahí le está haciendo la lucha. Sí, es una Jack. Sí, pues estas camionetas las usan mucho los mineros. Sí. Muy buenos carros, pero pues aquí cayeron en un hoyo y pues es difícil con tanta agua que tiene. Tanto yo creo que las llantas de aquel lado están hasta el eje también. Sí, también. Pero como le comento, afortunadamente aquí la gente es participativa. En este tipo de eventos, de chiroteadas, la gente se apoya con gusto unos con otros. Sí, sí, señor. Luego la ayuda, me imagino. Ahí está, mire, llegó el Jeep este blanco. Él no pudo solo, los acompañó otro Jeep también, otra camioneta que los jaló hacia atrás y ya lograron sacarla, ¿verdad? Ahí está haciendo la lucha este Jeep. Sí, le hacen la lucha, pero pues está pesada la camioneta. Sí, es pesada y con tanto lodo, pues es imposible, ¿verdad? Sí, es señor. Imposible. Y no se ve que traiga llantas como para rutas. No, se no trae llantas. Como de vehículo, ¿verdad? Trae llanta carretera, la mía. Sí. Y este señor aquí andaba con todo también. Divirtiéndose. También se llevó un percance también, sí. Un poco ahorita chistoso. Vamos a ver si lo captaron las cámaras de producciones extremas. Vamos a ver más adelante. Sí, mientras así es. Mientras tanto la otra, pues ahí sigue clavada. Sí, y pues aquí como le comento, se dieron cita alrededor de 100 vehículos. Era un mundo. Esto es el principio. Pero aquí quedó, oiga, como si hubiera entrado una máquina a barbechar. Pues amigo Modesto, estamos prácticamente en la recta final del programa. ¿Agradecimientos? Pues sí, hay que agradecer a los organizadores. A los organizadores, que estuvo bastante bien organizadito. A los patrocinadores también. Un saludote ahí para ellos, que pues gracias a su participación, usted está viendo estas imágenes completamente desde su casita, sin ningún esfuerzo, tomándose una coquita y un refresquito. Y pues a darle, ¿verdad? Y la gente divirtiéndose. Y también pues a darle pues las gracias ahí a nuestros amigos organizadores que nos hicieron el favor de invitarnos. Y también pues a las autoridades que claro que sin su participación o sin su permiso, su apoyo, pues no podríamos hacer también todo esto. Y sobre todo a la gente que nos acompañó de diferentes lugares, de acá de la sierra, de Tamazula, de Canela, Guahuila, de Topia, Torreón, de Durango, de Torreón, ¿no? De todos lugares se dieron cita aquí a este lugar. Es un lugar completamente que la gente sobrevive, o la principal fuente de trabajo es la minería. La minería y algo de madera, que la gente pues las mantiene ocupadas. Aquí se les da trabajo alrededor de 1,500 gentes, que pues es muy bueno en estas épocas. Aquí estamos viendo la multitud de gente que tenemos. Muchísima, mire, gente que, sí, está de espectadores. Muchísima gente. Oiga. O sea que aparte de los que fueron a la ruta, mucha gente que estaba espectadora. Sí, mucha gente fue a ver nada más y otros a participar. Ah, mire, ¿qué les parece si escuchamos a esta gente que les estuvo grabando usted? A ver, amigo, a ver qué nos dicen. ¿De plebes? De aquí de Guanaceví. De Guanaceví. Claro. Perfecto. Arriba las de Musquis, Coahuila. De Coahuila. Sí, Coahuila. Órale. Hasta Musquis. Perfecto, amigos.
Bien, amigos, pues estamos en la recta final de este muy buen programa que, pues, como le comento, nos dieron el lugar de invitarnos por acá, por estos lugares de Guanaceví. Y pues no resta más que pues agradecer a como les comento, a toda la gente que se dieron cita a estos lugares. También, pues, recuerde que nos puede ver en Producciones Extremas y Más. Y por aquí, por estos lados de Sinaloa, Sonora, nos puede ver usted pues en televisión abierta. Tenemos un programa todos los domingos de 10 a 12 del día. Nos puede ver por cable, por internet y sobre todo pues en YouTube, que ahí nos puede ver usted a la hora que guste. Recuerde que somos Producciones Extremas y Más. Y pues no resta más que pues dar las gracias y pues quedarnos completamente agradecidos de esta gente, de estos lugares que pues nos tratan excelentemente bien a nosotros, ¿verdad? Entonces, pues enhorabuena, pues gracias por todo y pues nos vemos la próxima. Ojalá y el año entrante pues nos pidan que los acompañemos otra vez y con gusto lo hacemos. Ánimo y adelante.